para mí es un éxito increíble. Gracias a mi querido hermano doctor por l'organisation et todo el equipo de l'Universidad. Era un congreso digno de estar porque no era solo un congreso de discurso, es un congreso de concientización, de preparación, de educación. Tuvo muchas cosas, los niños se fueron demasiado contentos, con mucha enseñanza, de verdad sí. Cada año podemos organizar el congreso aquí a mucha área, podemos cambiar muchas cosas, debemos tener mucho avance de la preparación de los niños de mañana. Derecho humano es puro la teoría, ahorita tiene que pasamos en prácticos el problema. Pasamos más de 20 años a hablar derecho humano, pero todavía nos falta pasar a la fase de prácticas, cómo respetar derecho, porque hay muchas cosas que nos faltan. Discurso ya está bien, pero actos nos faltan. Entonces debemos buscar la forma a transformar todo ese discurso en actos. Mi país es toda una historia, es muy, mi salida era una catástrofe. Yo pienso que los luchadores de derechos humanos siempre son víctimas de su pueblo, de su país, de su nación. Voy a tomar el primer luchador de derechos humanos, que es Cristo. Vemos cómo terminó, sin contar los Gandhi y todo lo demás. Entonces, el momento que tome ese camino, sabe que va a ser perseguido de toda forma. Entonces, es una visión, es una creencia. Yo creo la libertad, creo al ser humano, creo la igualdad, respeto al ser humano igual que yo mismo. Piensa que somos una sola especie, especie humana, y que debemos respetarnos, queremos, porque también la vida es corta. No sabemos por qué vamos a pelear y que de momento, todo el tiempo Dios nos puede quitar la vida. Muchas gracias. El municipio de Zacatecas hace un público reconocimiento al doctor Prince Jean-Louis Begné, príncipe de Camerún, por su compromiso con la democracia, su activismo social humanitario y su lucha en defensa de los derechos civiles. Un ser humano ejemplar. Es un reconocimiento que firma la alcaldesa de la ciudad de Zacatecas, ciudad educadora y de la innovación. Señor, un honor, una distinción poderle entregar.